ministerio en frente de mucha gente. Instead, it was a one-to-one ministry in the home. Posiblemente es un ministerio de nada más de ayudar a, entre uno y a otro, solamente uno y uno. And it's an interesting thing. God could have sent an angel to heal Saul. Lo interesante de toda esta historia es que Dios pudo haber enviado un ángel a sanar la vista de Saul. God could use angels to do all of the work here on this earth. Dios puede usar ángeles para hacer el trabajo que necesita que sea en esta tierra. But instead he calls you and me. En caso, I want you to go to this home and study the Bible with them. Yo quiero que vayan a esa casa y estudie la Biblia con esa persona. I want you to go to this home and minister to the need that they have. Yo quiero que vayan a esa casa y ayudes en la necesidad de esa persona. And God gives you an item. Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vida. God had a call from Ananias. Dios hizo un llamado a Ananias. Now this is all we know about Ananias. Esto es todo lo que sabemos acerca de Ananias. He was a faithful Christian living in Damascus. Era un cristiano fiel viviendo en Damasco. And God comes to him in a vision. Y vino a él una visión, Saul. And he says, I want you to go to Saul. Yo quiero que tú vayas y visites a Saul. Yes, the Saul who came to persecute and oppress Christians. El mismo Saul. Dios es bueno. Y vale la pena trabajar para el Señor. Imagínense que hace poco éramos 15 miembros y ahora 42. Gloria al Señor. Al hacer esto que estamos haciendo, estamos demostrando que el poder de Dios. In fact, he was a bit cold-hearted. Él era un hombre de un corazón muy seco. He was capable of doing this surgery. Él era muy capaz de hacer todas las cirugías. But he didn't have much compassion for his patients. Pero él no tenía mucha compasión en relación a sus pacientes. But after he became a Christian, that changed. Pero después que llegó a ser cristiano, todo eso cambió. And he was known to talk to his patients before the surgery. Y entonces se reconoció un doctor que hablaba con su paciente antes de la. And he would ask them that if something went wrong in the surgery, were they right with God? Y entonces le preguntaba si algo no va bien en la dieta. Contamos con ellos como los pioneros de esta nueva congregación, nueva iglesia. Y para ello, pues, no teníamos sino dar palabras de gratitud al Señor porque se dejaron usar, porque escucharon una invitación divina y aunque había temor, aunque había inquietudes, estuvieron dispuestos a hacer lo que el Señor les pide. Y ha valido la pena, ¿verdad? Hoy podemos mirar atrás y mirar porque ha resultado como el fruto del esfuerzo, de la dedicación y de la bendición del Señor. Así que ahora vamos a ir nombrando a los demás miembros y ustedes como el núcleo, levantando su mano, le estamos aceptando, ¿sí? Para que se vuelva al grupo de a la iglesia de Aberdeen. Okay.